Lehendakari, sailburu, egun on guztioi. Sesio denboraldi honetan, hilabete bat ez da bete eta hiru aldiz hitz egin du jadanik enpresak finantziatzeko funtsei buruz. Eta seguruenez ez da azkena izango. Gure taldean kritikoak izan gara, orain arte egindako kudeaketarekin, eta jarraituko dugu kritikatzen gobernuaren jarrera gai honetan. Beraz, ezin diogu eman gure babesa Jaurlaritzari, eta ezin diogu eman gure botoa gaur transazio batera iritsi den bai EH Bildu bai Jaurlaritza babesten duten taldeekin. Eta ezin diogu gure babesa eman, falta zaigun informazioa lortu arte eta iluntasunean dagoen informazioa argitu arte. Los fondos de capital riesgo son la principal herramienta que tiene la política industrial de este país. Y estos fondos de capital riesgo se han manejado, se han gestionado con opacidad y de una forma incoherente. A día de hoy el Gobierno tiene un abanico de fondos en los cuales no se hace un análisis claro ni sobre las estrategias de inversión ni sobre las estrategias de desinversión. No se sabe por qué se puede salir de una empresa como Cel justo cuando va a quebrar. No se sabe por qué se le dan 50.000 euros de I+D a SEI el año que va a cerrar. No se sabe por qué se le dan a General Electric 645.000 euros del plan Indartu y luego General Electric los devuelve y cierra. No se sabe nada. No se sabe nada de los resultados económicos. Ojo, hablo de los resultados económicos, no de los financieros. No hay una ligazón entre las pérdidas que tienen los fondos y el número de empresas que se han consolidado. No existe la información completa. Hay una evaluación cuantitativa, pero no hay una evaluación cualitativa real. Y no hay una evaluación y, por lo tanto, no hay una intención de reestructurar los fondos existentes. Hay fondos duplicados, hay fondos que no están cumpliendo con sus objetivos. Y no hay una intención tampoco de regular cuestiones importantes como los comités de inversiones, su composición y funcionamiento, la transparencia que debe regir en las políticas públicas. No hay, por supuesto, ninguna intención de regular cuál es la representación del Gobierno y cuál es su misión en las empresas participadas. Y en la transacción a la que se ha llegado hoy y que se votará en el punto 6, se dice claramente que el Parlamento insta al Gobierno vasco a hacer un seguimiento de la actividad de la empresa y garantizar que esta actividad se desarrolle de forma adecuada desde la perspectiva de los intereses generales y de la política industrial. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? ¿Esto no ha sido un principio que debería haber regido la política del Gobierno en esta materia? ¿Por qué se ha estado participando en Alfalan y se ha permitido que los directores o el equipo directivo se lleven 2,5 millones de euros a su bolsillo? ¿Por qué, teniendo un 30% en la empresa SEI, no se sabía que iba a cerrar? ¿Por qué se ha salido de Cel justo cuando peor estaba la empresa? No solamente nos falta información. Hay información que es oscura y es dudosa, como la información que se nos ha trasladado sobre el fondo de 250 millones de euros. Un fondo que se dice que es 250 millones de euros, pero que solo tiene 40. Un fondo que se dice que es público-privado, pero que todo el dinero es público. No hay inversores privados. ¿Qué tipo de información es esa? ¿Qué tipo de información es la que nos dice que se compran acciones de la CAF por su oportunidad cuando es público y notorio que se compran por mejorar el ratio de solvencia de Cuchabank? Por lo tanto, no podemos apoyar los puntos 3, 4 y 5 de la transacción a la que se ha llegado, hasta que no se cumpla el punto número 2 que dice que se presente en el Parlamento la propuesta de fondo de inversión público-privada que se ha anunciado en el primer semestre del año. Y que no se siga comprando acciones si no tenemos todavía una definición de cómo va a ser este fondo. Cuando hablo de información oscura y dudosa, por supuesto, tengo que referirme a la cartera de participaciones industriales de Cuchabank. El consejero Aspiazu nos dice que es un banco privado y, sin embargo, las propietarias son tres fundaciones bancarias que están bajo el protectorado del Gobierno vasco. Por lo tanto, el Gobierno vasco tiene una misión en esta cuestión. Y esta cartera de participaciones en enero de 2012 tenía 4.600 millones y en diciembre de 2016 ya solo le quedan 2.700 millones. 2.000 millones en participaciones industriales de empresas, no se sabe dónde han acabado. Algunas han salido a bolsa, efectivamente, pero ¿dónde están las demás? ¿Están en las fundaciones? ¿Están en empresas privadas? No hay una información clara al respecto. ¿Qué cartera le queda a día de hoy a Cuchabank? ¿Qué se va a hacer con esa cartera? ¿Hay un plan de desinversiones? Nadie lo sabe. Lo hemos pedido. No se ha dado. Por lo tanto, es fundamental llegar a una conclusión como la que se llega en el punto 1 de la transacción, y es
que el Parlamento Vasco muestra su preocupación ante el proceso de venta de las participaciones industriales de Kutxabank y pide que se busquen los modos más eficaces en colaboración con las instituciones para que estos capitales sigan en manos vascas. Pero a día de hoy actuamos como si no se supiera y, sin embargo, la consejera Tapia ha estado con Gregorio Villalabeitia y tiene que conocer esa información. Seguramente el señor Azpiazu la conoce también. ¿Por qué no la conoce este Parlamento? ¿Por qué no la conoce la sociedad? ¿Por qué no se sabe qué va a hacer Kutxabank con sus 2.500 millones de participaciones industriales? Beraz, informazio pilo bat falta da. Gardentasuna ere falta da. Eta noski, koherentzia falta da. Esaten dena eta egiten denaren artean, tarte handi bat dago. Eta orain arte, beraz, horrezegatik, orain arte, Eusko Jaularitzak egin duen industria politikarekin ez gatoz bat. Industria politika horren mamia inbertsorako funtsak dira eta orain arte txarto kudeatu dira funts horiek. Sekretupean eta gardentasunik gabe. Eta egoera aldatzeko ez dira bakarrik beharrezkoak hitz politak. Ekintza zehatzak martxan jarri behar dira baita ere. Eta horretarako, konpromisoak eskatuko ditugu gaur. Es necesario enderezar el rumbo dubitativo y errático de la política industrial del gobierno vasco. Pero esto no es cosa de un día, esto no es cosa de una transacción, por desgracia, y esto no es una cuestión de palabras bonitas. Son hechos, son compromisos. Y por eso, nuestro grupo hoy, de esta transacción a la que ha llegado el grupo EH Bildu con los grupos que apoyan al Gobierno, solo apoyaremos tres puntos, tres compromisos claros y tendremos una postura crítica para ver si efectivamente esos tres puntos se cumplen. El primero, una petición clara a Kutxabank y a las fundaciones que son sus propietarias para que el proceso de desinversión no signifique la pérdida de arraigo de las empresas vascas que están participadas a día de hoy. Un compromiso claro a Kutxabank para que plantee su programa de desinversiones. Segundo, que el Gobierno vasco presente aquí en el Parlamento en 6 meses el diseño del Fondo para el Arraigo de Empresas y que lo diseñe conjuntamente con los agentes económicos, socioeconómicos. Y en tercer lugar, que el Gobierno vasco, de una vez por todas, utilice sus participaciones para garantizar que la actividad de las empresas participadas se desarrolle conforme a los intereses colectivos y no, como sucede muchas veces, conforme a los intereses de los equipos directivos que nada tienen que ver ni con los intereses de las plantillas ni con los intereses de este país. Por lo tanto, como digo, nuestro apoyo va a ser puntual y crítico a alguno de los puntos de esta transacción, pero en ninguna manera se tiene que entender como un apoyo, como un respaldo a la errática y dubitativa política industrial que está siguiendo el Gobierno en esta materia. Nada más. Muchas gracias.